Bueno, ahora vamos a tratar el artículo 298 del Código Penal de 1995 de la Ley Orgánica 10, de 23 de noviembre. En concreto, sobre la receptación y el blanqueo de capitales. Simplemente lo voy a leer. En su apartado 1 dice que el que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio de alguien, o el orden socioeconómico en general, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba o adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. En el apartado segundo, esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento local, comercial o industrial, se impondrá además la pena de multa de 12 meses a 24 meses. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 2 a 5 años. Y aquí es donde se incluyen al colectivo de los abogados. Y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de 5 años. En el apartado 3, en ningún caso especifica que podrá imponerse pena privativa de libertad que sea de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a esta. En tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. Pues así nada.